Gurutziaga, panadería, pastelería y bollería. Especialistas en panes artesanos y repostería casera. También charcutería selecta, productos ibéricos y artesanos. Bocatería. Abre una nueva tienda en Askatasune Etorbidea de Durango. Es un día histórico para mí individualmente, pero hoy lo importante es que es un día histórico para el Orfeón en la medida en que implica por parte del pueblo y del ayuntamiento un reconocimiento tanto a su trayectoria, 129 años, como a una labor que desde hace ya unos pocos años se está incentivando desde el propio Orfeón de acercamiento al pueblo, recuperando tradiciones como la Ronda de Santa Águeda, la Ronda de Villancicos en Navidad, la Ronda Cantada en San Faustos. En esta línea digo de imbricarnos un poquito más con el pueblo de Durango. Y en ese sentido entendemos que es un reconocimiento a ese impulso y por lo tanto pues encantados de la vida. El Orfeón como tal entidad ha estado enraizado en Durango, como te digo, a lo largo de una trayectoria dilatadísima. Entonces, en cierto sentido sí creo que, bueno, con cierto honesto orgullo podemos decir que creemos ser unos dignos representantes de Durango y que lo hacemos encantados de la vida. Que la gente disfrute, que bueno, yo creo que el ambiente que hemos visto en la plaza es un poco, pues eso, ¿no? Lo que queremos todas las durangarras y todos los durangarras que sea, y bueno, pues que las fiestas se vivan en ese ambiente de, pues de ganas, de vivir cada uno de los actos, pero también, bueno, pues de respeto y de convivencia al fin y al cabo, ¿no? Cuando Félix ha dicho pues Gora Durango, Gora San Fausto, Hayak, la gente ha dicho un Gora, vamos, le ha salido desde las tripas, ¿no? Y pues bueno, espero que las fiestas vayan por ahí, ¿no? Con las ganas de vivirlo, con las ganas de estar, de darlo todo, pues porque el año es muy duro y también nos merecemos las y los durangarras, pues esto, ¿no? Un paréntesis en el que reponer fuerzas y pasarlo bien con los amigos, las amigas, la familia, bueno, con nuestra gente al final, ¿no? Pare ba gauza bakarrik, jendeari holan esango notzena, ¿eh? Alde batetik pasatzeko aldabien hobetuen, gozatzeko pillo bat, eta bigarna be, hain importantie dana, izango sala beste be gozatzen izteko. O sea, horre dien niretzako bi gauza importantena, alde batetik eure gozatze, eta beste alde batetik bai, jendeari gozatzen izti. Itxesan, espero naben hori, ba, jende asko gongo sala, eta ba, itxengo sala zozer ikusgarria, maia eske, ikusike balkoitik oninoko gehi hau da. O sea, penetan ulie puntan eta dana, o sea, gustatu eta pillo bat. Yo creo que muy bien, de hecho,
toda la gente que ha venido al Chupinazo es una muestra de ello, el ambiente que ha habido, lo bien que ha salido. Y bueno, yo la única duda va a ser el tiempo, pero yo creo que nos va a acompañar. De momento no llueve. Un clásico es el concurso en Barnitaco, el reparto de hartopilles, mañana la comida del jubilado, que va muchísima, muchísima gente, muchos, en todos los que pueda estar. Colosal, la ventaja enorme de que no está lloviendo, esperemos, tocamos madera, que no lleva ningún momento en toda la duración de las fiestas de San Justo. No me pierdo ningún momento el sesión a Dira, algo, vamos, obligado, ¿no? Hartopilles, como no, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre y cuando la, o sea, el programa permita que podamos estar en un sitio y en otro, todo lo que se pueda, a tope. Así que ahora, un mie de cognac, egunen sear, jaise disfrutetan. Eta gero, gaur behintzat, bai, saiatuko naz, be, lusatxe gabera arte, eta, bai, Durango beti gabeko girua Durango disfrutatu bida, eta behintzat, saiatu bida, behin edo birritan, parranda egitea. Nire kasu behin edo birritan, ja, beste obligazio batzu dekoguz, eta biharamunak nahiko gogorrak izaten dielako. Tradicional y vanguardista, así es la cocina del restaurante Covica. Han sabido combinar el producto de calidad con las tendencias más actuales. Restaurante Covica en San Ignacio 8, Durango. Teléfono 946810003.